buenos días. En el cumplimiento de los proyectos de responsabilidad social corporativa que desarrolla COSUOL, que está formada por Cooperativa Agrícola de Regantes, Sunarán y Oleopalma, es un honor para nosotros contribuir con estas asociaciones, Futuro Singular, la Junta Local Palma del Río de la Asociación Española contra el Cáncer y a Panedis. Agradeceros cada uno con vuestras singularidades el bien que hacéis para la sociedad y con el que nos sentimos honrados de contribuir y aportar a la sociedad en la medida de nuestras posibilidades lo que podemos en la actividad que desarrollamos. Os agradecemos que estéis aquí con nosotros y encantado de poder colaborar con vuestras actividades. ¿Ya firmamos? Bueno, pues vamos a haceros entrega de la aportación que en cumplimiento de ese proyecto de responsabilidad social hace Cooperativa a la Asociación contra el Cáncer. Estáis ahí, ¿no? Perdona. Muchas gracias y encantado, ¿vale? Al futuro singular. Se queda una. Y a Panedis. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Lo primero queremos agradecer, aparte de vuestra presencia, el gesto, el trato y la aportación que COARE o COSUOL, en este caso, hacen con nuestra fundación. Es una inversión que nos va a venir súper bien por un proyecto que tenemos ahora en marcha. En el 2020 estamos haciendo una renovación de toda nuestra instalación eléctrica y la parte de la ayuda con la que estamos en esta firma pues va a ir destinada a aminorar el coste total de esa reforma que queremos hacer en el centro. Siempre el trato con vosotros es estupendo, lo agradecemos enormemente y que os acordéis de nosotros para este tipo de aportaciones, siempre muy bien recibido. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo os agradezco lo mismo. Siempre nos viene estupendamente una ayuda de esta, porque el trabajo que tenemos diario es siempre ayudar al enfermo y ayudarle lo que necesite, o bien sea una ayuda económica, o bien material que necesiten, ayuda psicológica, o cualquier cosa que necesiten. Entonces siempre estamos aquí todo el año luchando para ellos, ¿no? Y eso, sobre todo, agradeceros esta ayuda económica. Y os paso a Antonio, que habla más que yo, que es otro voluntario de la asociación. Bueno, yo creo que ya Silvana casi lo ha dicho todo, pero precisamente eso, el agradecimiento, porque es muy importante, este granito de arena es muy importante, porque el cáncer todos sabemos lo que trae, lo que lleva, y este poquito siempre ayuda, y sobre todo a la familia, como viene aquí impuesto, como ha dicho Silvana, pero también muy importante a través de la investigación. Es una cosa que cada año vamos avanzando más y tenemos que ir poquito a poco terminando con esta lacra y este poquito de ayuda, pues en algo contribuirá. Así que, en nombre de la Junta Local y de la Asociación del Cáncer, pues muchas gracias. En primer lugar, me gustaría excusar la no presencia de nuestro presidente, que por motivos familiares no lo han dejado permitir venir. Y bueno, desde Panedis queremos agradecer esta ayuda, que además de ser importante como para el resto de entidades en el nivel económico, es por lo que simboliza, porque es un aspecto muy importante que esperemos que sirva de símbolo para otras entidades, el que las entidades privadas vuelquen a la sociedad parte de lo que reciben de ellas y que se vuelque en los tejidos más frágiles, que son asociaciones de las comarcas. Es un aspecto muy, muy importante y que valoramos mucho, incluso más que la cuantía económica, es un aspecto que valoramos muchísimo. Por eso también queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos de Palma del Río, de la comarca, para que inviertan y consuman en la localidad, porque si hacemos un círculo y nos apoyamos, después parte de lo que reinvierte la empresa puede volver a la sociedad. Para nuestra asociación, ayudas de este tipo son de gran importancia. Por desgracia, nuestro presupuesto está muy limitado y lo tenemos que limitar,
perdón, tenemos que destinar casi todo nuestro presupuesto a gasto de personal para poder ayudar a muchas familias. Y no tenemos dinero prácticamente pues para invertir en mobiliario ni para pruebas diagnósticas que son de gran importancia para poder detectar las necesidades que tienen los niños que acuden con dificultades a nuestro centro. Decir que con este dinero vamos a adquirir una prueba diagnóstica que se llama WIS5, que pretende medir la inteligencia de muchos usuarios y que intentamos, en la medida de lo posible, ayudar a la familia y agilizar el proceso, que muchas veces a través de otras vías tardaría muchísimo más tiempo y se tardaría bastante menos a través de la asociación. Queremos dar las gracias a COARE, no solamente por el apoyo este, por estar siempre con nosotros, con independencia de las cantidades. De verdad que muchísimas gracias a COARE, a COSUBOL y a Cooperativa por el apoyo que nos brindan. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Hacéis un trabajo encomiable, útil y desinteresado. Y nosotros nos sentimos honrados de poder contribuir a él y seguiremos trabajando e intentar incrementar esas cantidades. ¿Vale? Muy bien. Es todo.